Hello, hello. Good evening. Hey, hi. Good evening. Hey, good evening. Good evening, teacher. Welcome. Hey, guys. Hi. Good evening, everybody. Hey, it's a pleasure. Wow, the guys. Well, welcome. Hey, guys. Admiro bastante que ustedes están cabal a la hora, así que, no, hombre, es súper, súper. Un aplauso para ustedes. Dígame. Yes. Loida will join the computer. She's still working. Loida, she's working. Yes. Oh, she's working. Okay. So we understand. Okay, so that's right. Okay, that's okay. We will take that into account. Bien, bienvenidos a todos. Welcome. It's actually glad to have you back here in our English class. Always on time. Realmente, pues, sí, admiro bastante que ustedes están a tiempo. Antes de las 8 ya están ready. Y eso, that's beautiful. Because I can feel the dream and the desire for teacher, learning. Teacher. Good, yes. Good evening. I am sorry for my camera. I am meeting right now. Really, I am little right. Doing. Okay, so great. I mean, where are you? Where are you, Eli? Are you at home? I am eating. Eating. Okay. Eating. Oh my goodness. Yes. Yeah. Moment, please. Okay. All right. Don't worry about it. So, thank you so much. Yeah, it's great. So, definitely that. Es que quiero comer así como se le ve el estómago a Mauricio ahorita. Así quiero quedarme. Oh, really? Oh, my God. Oh, my goodness. Well, but let's see. Teacher, usted hace, no. Ya estuvo early, tempranito. Almost early. Later we have a class. So I previously had a class, so just try to eat on time. Because, you know, eating like a little late sometimes could be like very challenging, especially if you go to sleep earlier or not. So you just have a time to eat and be relaxed. ¿Ustedes comen temprano o algunos comen tarde después de la clase? So some of you eat a little early, por los que están comiendo, buen provecho, ¿verdad? Ahí nos dejan aunque sea una pieza de pollo ahí y una ensalada, por favor. Little okay. Early. Yeah. A little early. Well, and we're going to start, I don't know, before that we start the class, because we need to you know, we get the energy to start right here today with the class. I would like to ask you, algún comentario antes de que podamos iniciar, any comments or any questions. Y welcome a todos los que están acá, ¿verdad? Mauricio, José, Ana Cecilia, Ana Lilian, Omar, Marisol, Guillermo, Mauricio, Enrique, Zaira, Eli, Kristen, Ernesto, David, Orlando, too. Welcome, because we are on time. Exactly, we have 12 students right away. So that is actually a great number. And also we're just about to finish the second week. And also we have learned a lot during these 2 weeks. Aunque parezca sencillo, ya vamos para 2 semanas, imagínense. Y pues veo muchos que tienen un buen nivel de inglés y otros que vamos en el proceso que tiene que ser. Es en inglés básico. Entonces, so feel good. There are always some kind of empty's nest. Siempre hay vacíos. A veces de repente alguno se le olvida. Uno, teacher, mira, a mí se me olvidó esa estructura. You can ask questions about it. Pero miren, hasta los que son avanzados, a veces se les olvidan algunos temas. Ya se imaginan. Entonces, pero nosotros estamos donde tenemos que estar. We are where we have to be. In the best place for learning the language. And at the same time, we just take a time for improving the skills. Entonces, es importante que lo podamos ver. Recuerden que siempre se graba este video de la clase y lo subimos
para que ustedes lo puedan ver posteriormente. Si alguien, por ejemplo, no encuentra el video, me dice a mí, yo le puedo mandar el link de esa clase. Por ejemplo, alguien me dice, teacher, mira, fíjese que de verdad que yo quería ver la clase otra vez. Es que me veo bien bonito en la foto, ¿verdad? Entonces quería ver el video. No sé, tal vez pueda pasar, ¿verdad? O de repente alguien quería hacer un refuerzo de la clase y pues, teacher, mándeme el video. Entonces yo le mando el link para que usted lo pueda ver. Y pueda hacer un backup about the class, so it's going to be important. Así que, pues, siéntanse que estamos en televisión en este momento, ¿no? A nivel nacional. All right. So we got it. Ok. Iniciamos, ¿qué dicen? ¿Paramos? No. Iniciamos. I'm ready. Ready. Ok, perfect. Beginning now. Yeah, we will start right away. Déjenme decirles que ya había abierto la presentación. Ya había abierto la presentación. Y ahora que estoy acá, me dice que no la... que tengo que abrirlo otra vez. Imagínense el bullying que me hace este sistema. Hay un micrófono que está teniendo como... Está causando como un backup. Como una retroalimentación. Por ahí creo que había un micrófono que tienen que ir modify. Ok, that's sometimes better. Ok, I'm going to show you right now the presentation. I would like to ask you, do you check the presentation that I sent it to you before? ¿Ya le dieron una revisada? Do you check? Yes. Yep. Okay, so, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Quién me dice? I will be. ¿El? Vamos a ver. En este momento vamos a abrir la presentación para que podamos verificar en este caso this exercise. Just give me one second. Un momentito. Ok. Seguimos hablando acerca del do y el das, ustedes se acuerdan, y daily routines. ¿Se acuerdan del tema? Daily routines and activities, que era uno de los temas con los que estábamos trabajando in the previous class. So let me show you here the material we have in order to start a class today. So just let me know, video conference about daily routine activities and practice. So we include the use of do and das. She does, no, he doesn't, you don't, etc. So there are like some parts about the class that we just started here in the process. So let me see, let's begin. Iniciemos, and I would like to ask you first. Let's see here, go on with this. Let's practice. Okay, and daily routines. Let's get partner about another partner that's he or she working. So, for example, we were talking yesterday about the use of do and das, right? That was the main topic. So in this case, we just remember about some questions. For example, do you do this one? Yes, I do, or no, I don't. We're going to do this activity actively here because how many members do we have right away? We are 14, so we are still missing some of them. For example, I will choose one student, voy a elegir a alguien, y este compañero le va a hacer una pregunta utilizando do o das. Por ejemplo, yo le digo a José Arnoldo, do you play video games? José Arnoldo, do you play video games? Yes, I do. Okay, yes, I do. Okay, now, José, you will ask a question to someone else. Usted va a formar una pregunta utilizando do o das y se le va a preguntar a uno de sus compañeros. En este caso, les voy a dar un minutito para que piensen una pregunta que hacer a un compañero.
could be questions related to a job, could be questions related to what do you do on weekends, questions to do something you do in your job, something that you do at home, preguntas básicas, the daily routines. Ahí como que, hey, excuse me, do you have breakfast early? ¿Desayunas temprano? ¿Te bañas también? Puedes hacer las preguntas si se baña, but do you take a shower? Yes, I do, teacher. But, so you got the freedom to ask different questions. So you have 1 minute to ask the question. Okay, and the first person that is going to start asking the question, that will be Jose Arnoldo. You will be the first one, so let's wait, because your partners are still writing the questions. Mientras los compañeros escriben the question, ellos van a escribir la pregunta, usted desde ya comienza a elegirme a la siguiente persona. The first person. Choose the person that you would like to ask the question. Ana Cecilia. Ana Cecilia Martinez, okay? And va a haber una regla, there's going to be a rule. Si alguien no entiende la pregunta, pues dice, I'm sorry, I don't understand the question. Y pues le ayudamos a, que la pueda responder. So I'm sorry, I don't understand the question. Verdad, que sea preguntas importantes about the topic. So, okay, José Arnoldo, you can start. Do you take Ana Cecilia? Okay. Do you take a shower in the night? Yes, I do. Okay, great. Great. So because it's very, very hot. It's like a very warm. So we need to shower. Excellent. Okay, Ana Cecilia. Now you choose a person. Choose a person and ask the question. Think about it. Okay. Mauricio. Mauricio, okay, Mauricio. Mauricio, say hello. Are two Mauricios. Ahora, Mauricio Antonio. Mauricio Antonio Rivas, okay, okay. Mauricio, do you like the chicken? Mauricio, no le escuchamos, Mauricio Antonio. Do you like the chicken? ¿Verdad? That was the question? Yes. Okay. Mauricio Antonio? No, Mauricio, we don't listen. We don't listen to Mauricio. Pueda que quizás... tiene mal el micrófono. Next. Yes. Microfonito. Sí, lo tiene mal. No, está puesto. Hola. ¿Hola? Oh, yes, we listen. Hola, sí. Yes, yes. I like this chicken. I like chicken. Ah, he likes chicken. Excellent. He likes chicken. He likes chicken. Okay, Mauricio, elija a alguien más. Choose someone else. Eli Matute. Eli. Okay. Eli. Okay, vamos a ver. Do you like walk in the park tonight? Do you like to walk in the park tonight? No, I don't. Oh, okay. Okay. All right. Okay, Eli Matut. Choose someone else. Okay. Moment, please. Moment, please. Guillermo Antonio Garcia. Guillermo. Do you practice? Okay, okay. Do you practice exercise in the morning? I repeat, please. Do you practice exercise in the morning? Or do you exercise? Do you exercise? Yes, that would be better.
Yes, I do. Excelente. Okay, thank you. Sí, lo veo bien convencido. Sí, lo veo bien convencido. Okay, all right. So, mister. Okay, mister. Now choose someone else. Tengo problemas porque se ha conectado desde el teléfono, pero permítame, quiero ver. Ahí donde están los, hay una figura como de participantes. Ventila. Sara. Sara Larín. Zaira. Okay, ask the question to Zaira. Ask the question to Zaira. Do you watch series TV or TV series? TV series. ¿Me escuchó? No. Ahorita sí. I do. Yes, I do. Okay. Okay, yes, I do. In this case, yes, she does. All right. Zaira, choose someone else. Elige alguien más. Microphone. Zaira, turn on the microphone. Uh-huh. Who do you choose? Marisol Betzania. Okay, Marisol Betzania. Okay, ask the question. Okay, ask the question to Marisol. Tiene apagado el micrófono. ¿Do you sell product? Yes, I do. Okay, great. Okay, that's awesome. And Marisol, this is your chance. Okay, Mauricio Enrique. Mauricio Enrique. Okay. Hi, Mauricio. Do you drink coffee? Yes, I do. Okay. Éxito. Con pan. Ah, con pan. Yeah, okay. With bread and coffee. Okay. No pase ese vicio, Marisol. Okay, great. Okay, haga la siguiente pregunta. Ask the next question. Omar Francisco. Okay, Francisco. Okay. Omar? Yes. Hi. Do you work at night? Yes, I do. Wow. Okay. Nine. Okay, and we choose the next one. Omar Francisco. Cristian Lazo. Who? Cristian. Cristian? Yes. Okay. Do you listen romance music? Yes, I do. Okay. Oh. Okay, so ask the next question. Y las dos preguntas que tenía las ya las dijeron, pero igual. No, no seas copión, no seas copión tampoco. No, las dos que tenía ya las habían dicho. Bueno, vamos a Guillermo, Guillermo Alejandro. Okay. What?
Okay. No. The question. Do you like football? Yes, I really like football. Football, soccer. Yes, I do. Football, soccer, or American football. So that would be soccer. Yeah. Okay, you say because you talk about football, also could be American football with the Patriots, the Buccaneers, you know, American football. It's actually great too. Raiders. Well, the Eagle. The Eagle, all right. So, okay, Gear, choose the next person. Choose a lady, please. Choose a lady. Give me a second. All right. Karen Vanessa Morataya. Okay, Karen. Let's see. Hola, ¿me pueden escuchar? Yes. Yep. Okay. Yes. The camera. Yes. Es que estoy conectada en el teléfono y en la compu, así que en uno tengo audio y en el otro tengo el video. Okay. The question is, do you like reading books? Yes, I do. Okay. Okay. That's actually great. Right, let's go to the next part, guys. We're going to work, in this case, ask 5 classmates about their daily routines at work, then share the information to 3 different classmates. So what we had to do is we're going to make a small groups and we're going to socialize some possible answers right here. Listen up what you had to do. You will ask 5 classmates about their daily routines. For example, Guillermo Antonio, that's the name, I take notes. What is the daily activity? Well, he does this one. He exercises, he goes to the gym, he cooks, and he studies English. So daily routine, right? What this person do? Oh, Karen Vanessa, her name is Karen Vanessa, and she does this one. And then share the information with classmates. So what we get to do is this one. We're going to make groups, and all of us, in a briefly way, because we are like lack of time, because we have a lot of things to do, we're going to socialize about our daily activities. Not necessarily has to be something related to your job. So the goal is about daily routines. For example, you work from Monday to Friday, an example, and you most of the time work in different things for the little area. But on weekends, sometimes I go out with my family, I go to different touristic attractions, I clean the house, I go to the grocery store. So you will socialize with that one. And in this part, we're going to make the groups. Vamos a formar los grupos. Si alguien tiene una consulta antes que pues, nos vayamos a los breakout rooms, me dice acerca de esta actividad. Teacher, is daily routine the work or de todo lo que podamos preguntar. In this case, it's about their daily routines at work. So the focus is at work. But also you can add something else that not necessarily has to be related to a job. So it could be like half as you want, puede enfocar en el trabajo, pero también puede agregarle otras cosas que a veces hace afuera del trabajo. Entonces no hay problema en eso. Teacher, yes. Una pregunta, más adelante en estos módulos no hay así como cuando usted nos dio un dictado y nosotros tenemos que escribirlo. Realmente hay varias. Es una duda porque fíjese que por lo menos lo que estaban diciendo mis compañeros, no sé si puede ver mi pantalla, he tratado de ir de todo lo que dijeron ellos, escribirlo a
y después revisarlo para, digamos, este, ver si me he equivocado en una palabra, o sea, como tomando dictado de mis compañeros, pues. Yo le digo para posteriores, no sé si algún día se habrá, abrirá un grupo y cada quien hay que dictarle a otro, pues. Yes, the thing is that, the situation is that, I mean, the dictation is like very general. Posteriormente, okay. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya posteriormente la mayoría ya va a conocer más estructuras. ¿Qué tal si yo les, por ejemplo, okay. les dicto algo del presente continuo? O les escribo un verbo uh-huh. que podría ser en pasado y todavía no lo hemos visto, entonces... Todavía no lo podemos conjugar, bro. Ajá, a medida que vayamos avanzando en los contenidos, ustedes van a ir conociendo estos contenidos y los van a poder ya aplicar en estructuras. Entonces, a dictation, pues sería algo magnífico, sin duda. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Okay, guys, we're going to the breakup rooms. Cuando entren a los breakup rooms, se saludan ahí. Hey, good evening. How are you? Great. Okay. And you start. Okay. The question is, tell me about your daily routines at work. Y usted va a comenzar. Okay. First, I start my job at 7 a.m. I work in this activity. I plan in this hour. I speak with customers. I have a meeting with my boss. Que lo que usted suele hacer generalmente, right? In your daily routines. Eso es lo que usted va a hacer. Así que, pues, no tenemos mucho tiempo. We don't have enough time. Entonces, vamos a basar the most we can, right? Si tiene preguntas, pueden hacerlas. Me pueden escribir acá. Yo voy a estar moviéndome de una sala a otra para monitorear that we are working in this activity. Así que, good luck. So you accept the invitation. Hello, Karen. Hello, Karen. Call the customer. ¿Qué si le habla al cliente? Ah, es conmigo. Ajá. Entonces, yes. No. In my work, my activity is a. Operation manager. It's my position. It's a report operation, and ¿cómo sería dirección de personal? Dirección. De personal. ¿Pero qué dirección? Es decir,
Dirección de gestión o administración de personal. Ah, coordination. 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 Okay, of people, okay. Of management, people's management. Okay. People management. Yes. Como manejo de personal, people management. Correcto, sí. Okay, great. And I 24 people in my responsibility. It's a coordinators and attention of customers, atención al cliente. En este caso sería customer attention o customer care. Y cajeros. Cashier. Cashiers. And cashiers. Customer. It's the daily routines. Okay. Customer. Next. Okay, in my daily routine at work, I get up at 6 a.m. and I take the bus at 6 past 6. I write the report and I go to the bank. I hago inventarios. ¿Cómo se diría? Merchandise. ¿Sería? Inventories. Inventories. Yes. Inventories. Okay, inventories and supervision on the sales. And other activities for other formalities. Otras formalidades. Okay. Okay. Formalities. Now me. And it and the work. And I drive my car in the work and super my colors in the activity. I prepare project reports. I train people in different stuff. Very little things in the morning. I get up early at 7 o'clock. I take a shower. I go driver in my motorcycle, my job. I breakfast in my job. I start work. ¿Cómo se dice order? I order in my trucks for start work. Start to deliver in your car. Start the route. Request the route. The route. Request the route. Yes. Ordenar la ruta. Ah, okay. Order the route. And finish.
Arnoldo, what do you think in the morning? Introduce my daily routine. First, no sé cómo se dice despierto. I wake up. And maybe sometimes, or sometimes I run in around my house. Other days, swimming in the pool. After take a shower, take my breakfast, and I take the bus for going to my work, my job. Every day. Someone. Do you sell someone the product? Sorry, I don't understand. Venden algún producto? Do you sell? Yeah, the question is, do you sell some products? Products. Do you sell some products? Venden algunos productos? Buena pregunta. Okay. Yes, I do. No, yes, they do. In my company, sells clothes for kids. Okay. Y Jose? My company is hardware store. El qué? No hardware entendí. Hardware store. Oh. La ferretería. Hardware store. Yes, teacher. Yes. Material construction, house, others. Okay. Jose, do you play someone's sport? Yes. Okay. Solo dos ha dicho. Elaboro. Hey, I eat breakfast. I go my job. Elaboro cotizaciones, no sé cómo se dice. Make. Supuestamente me aparece como I draw up quotes, pero no sé si así se dirá. Pero como elaboro cotizaciones. Es como make. Ajá, make es hacer. Hacer, elaborar. Make es hacer. Ajá, I make, tiene que decir, I make cotizaciones, algo así. Me recuerdo mucho. Teacher, será quotes. You can say, I make, you can say better, mark, you can say it, but it's, that would be better to use market, let me, I make markets, market rates. Sí, sería. I make market rates. Market rates. Okay. Yes. Market rate. Es una palabra compuesta y equivale a cotizaciones. Yo hago o realizo cotizaciones. I take breakfast. I take lunch. Y go home at 6 p.m. Very sad. Very, nice. Very tired. Very nice. Sad. And tired. No, bien cansado y sediento para llegar a la casa. No, si me tardo más en
en el tráfico que la distancia que vivo de la casa al trabajo. Yeah. That happens. It's normal. That happens. The traffic is awful. Tráfico siempre hay. Diche, una pregunta. Cotización puede ser como sales order, ¿no? ¿Verdad? Bien diferente. Sales order. Sales order. Sales order. No, pero es que ahí cambia el término. No es... es bien diferente, ¿verdad? Ajá. Market. Puede usar quotes, incluso puede usar la palabra quotes o puede usar market rates, porque en inglés es como esa acción, ¿verdad? De cotizar, ¿verdad? ¿Qué? Órdenes de compra, lo que se dice purchase order. Purchase, yeah, purchase order. Muy bien. Ajá. Es una palabra súper formal en el inglés para decir compras. Entonces, ajá. Purchase. No sé si se dice purchase. Purchase. Exactly. Purchase order. Órdenes de compras. Usted que usted gestiona órdenes de compra, Cristian. No, quien las hace es el licenciado Henry en ese caso. Usted, por eso le decía al teacher de que si se puede decir sales order, porque cuando ustedes hacen un presupuesto, bueno, nosotros hacemos, bueno, los vendedores hacen unas cotizaciones que al inicio aparece la letra S y la O. Sales order. Es como una referencia. Sales order. Pero es que creo que esa es orden de venta. Ajá, y orden de compra es, digamos, la que nos hace la empresa a nosotros. Ajá. O sea, los clientes a nosotros. Ajá. Es como diferente el rol. Así es, sales es de venta, de vender, de ventas. Ajá. Y purchase es lo opuesto, de comprar. Ajá. Exactly. Your activity, William. I get up 6 a.m. I shower. I arrive at my work at 'm sorry help okay, yes, how can I help you? Tenemos una pregunta. Yes, fíjese que nosotros queríamos saber si como había que hacerlo de la rutina, pa, lo la como cinco actividades, pa, si lo teníamos que poner así como do you go to the gym, algo así, o sea, o había que solo poner go to the gym. Ajá, solo las actividades, solo qué hacer. Por ejemplo, usted dice Omar, he take cares about customers, he revise documents, o sea, solo las ideas de qué es lo que hacen. Organize people, he makes inventories. Entonces, solo como las ideas. No tendrían que hacer ninguna pregunta. Ajá. Ah, ya. Entonces, ahí creo que sí la regamos. Ok, teacher. Pero en el caso, nosotros lo que estábamos haciendo era como preguntas con do. Example, do you English class in the night? Y decían, yes, I do, or no, I don't. No, en este caso. Ajá. No. Sí, en la presentación, si ustedes se... Permítanme, quiero ver. One second. Vaya, por ejemplo, en la presentación, ustedes ven que había que ask about their daily routines. O sea, tenía que preguntarle de su rutina en el trabajo y compartir la información. En este caso, ¿cuáles son tus rutinas en tu trabajo? Bueno, I have a meeting in my job. I revise the product. Okay. I promote the product in my job. I clean the products. I go and
have a meeting with people, es decir, qué es lo que suelen hacer en su trabajo, qué, okay, cuáles son las su rutina o qué es lo que hace usted en su trabajo. No tendría. Okay. Yeah. Okay, okay. Mire, yo hice los niños. Okay. Ah, sentí que se habían ido. Pero fíjese que como aquí yo leí la de yo voy a mi trabajo. Entonces no sé cómo ponerla en inglés. A ver, ¿cómo one second. Vaya, ¿cómo formularía la pregunta? O la oración, ¿cómo la? Como la. Entonces, mira, yo lo primero que puse es como ir al trabajo, como voy a mi trabajo. Ajá. Pero ¿cómo lo pongo en inglés? Yo voy a mi trabajo, ¿a qué horas o a qué hora va su trabajo? O... Solo así, solo voy a mi trabajo, sin hora, solo así. I go to work. Uh-huh. I go to work. Ahí en el chat, no sé si lo puede ver, I go to work. Uh-huh. Yes, ok, perfect. I go to work, entonces voy a mi trabajo. Le voy a decir los otros y me corrige, a ver si está bien. Ok. Luego, check report for sales day, que como revisar reportes de la venta diaria. De ahí, take a breakfast. I clean the desk. Go to the gym in the night. Study class English today. Call my cell phone with my friends. Play my cat's Lucrecia. Sleep. Excellent. Okay, play with my cat. That would be play with my cat. Uh-huh. It's okay, está muy bien. Buenas ideas, great ideas. Yes. Yo las hice comenzando de mi trabajo, o sea, lo que hago, lo más llevo. Okay, ajá, eso. Yes. I have my work. I receive. ¿Cómo se dice? Receive. Receive the turn. Recibe, ¿cómo recibe de? De tour. De tour. Turno. El turno. Ah, el chief. Recibe el turno. Ajá. Con money using task. Ajá. Spreadsheet. Spread o spread. Ajá. Extender. A mi manera quise escribir como hago planillas o elaboro planillas. ¿Cómo sería? Ah, ok. Va a poner acá, permítanme. La vamos a escribir acá. I elaborate payrolls. I elaborate payrolls. Vamos a, me dice elaborate. Si lo alcanzan a ver. Elaborate payrolls. Ah, ¿ah? Payrolls. Yes, planillas. I make call. Check report. Okay. Check reports. Okay, great. That's good. That's good. Yes. All right. Teacher. Yes. Okay. In my activities is the pay tax. Tax payment es con el pago de impuestos. Uh-huh. Check cost report.
I make bank transfers. In class English in the night. It's correct. It's correct. Class at night. So you say at night. Okay. It's great. I mean, it's very clear. Está muy claro. Okay. Okay. Ya vamos a ir armándonos en la plenaria, así que vamos a, we're going to go back. So just give me a second. Y si me confundes, puedo estar con el teléfono y la compu. No se le escucha, teacher. Se le escucha, teacher. Teacher. Oh my God. Teacher. Ya acostumbré esto. Okay. Okay, guys, congratulations to all of you. I just checked all the rooms, and most of you socialize on important questions related to the daily routines. I mean, this is actually a good way to socialize and practice. You help each other, and that's really fantastic because we can monitor vocabulary and expressions. I really like that some of you were making the function of teachers. That's really awesome. Me gustó ver que varios de ustedes hacen la función de teachers, like trying to correct someone, to guide this person, to Spanglish. That's the goal, right? Es decir, ustedes están dando lo que tienen que dar porque vamos por niveles, ¿verdad? Ya cuando ustedes ya estén en nivel intermedio, ustedes se van a acordar y van a decir, ah, me acuerdo cuando estábamos en el módulo 1 con el teacher William. Hoy es tan fácil el inglés, va a decir usted, se acordará de mis palabras, ¿verdad? Todo quiere patience. Teacher. Yeah. Miren. Teacher, can you explain the rule when we use does to make a question? Does to is, be clear to this topic? Yes. De hecho, hay como un backup. Ahí tenemos un pequeño backup más adelante. But as we say before, usamos el does exclusivamente para las terceras personas. He, she, it, and singular names como Juan, individual, Manuel, individual, Zaira, individual, Christian, individual. Entonces, hacemos preguntas con does cuando es tercera persona. Por ejemplo, does José Arnoldo speak English? Yes, he does. O sea, ¿habla José Arnoldo English? Entonces, usamos el does para hacer preguntas en singular, tercera persona. Correct. Yes, but se lo voy a decir en español. Oh, try. Pero, o sea, lo principal es como para que nos quede claro que cuando usamos el auxiliar does, el verbo lo vamos a poner en su forma normal. Ya no le vamos a agregar el ES a la hora de hacer preguntas, pero únicamente para hacer preguntas, porque el DAS nos da como el permiso para poner el verbo en su forma natural. Exactamente. Es como, yo no puedo usar una oración diciendo, ¿Does José Arnoldo speaks English? O ¿Does, un ejemplo, ¿Does Guillermo does the homework? Porque ya el auxiliar ya me ha dado el permiso como
poner el verbo en su forma natural. ¿Cómo se llama esa regla, teacher? Ahí no la tengo muy clara. Pero es decir, sí, esta era. Ahí está. Por ejemplo, usted donde dice activity, ask a partner about another partner. Does he or she work in a factory? Entonces, usted se fija como estamos usando el does automáticamente modifica al verbo o lo influencia. Entonces, yo ya no tengo que agregarle ninguna S. Por eso, en los ejemplos que hacíamos el día de ayer y anteriormente, veamos otro ejemplo. Does he create software? Usted ve que la palabra create no lleva ninguna S porque estamos usando la función de un does. Es decir, que vamos a utilizar las reglas del IES, S y S exclusivamente en forma afirmativa. He travels, she studies, he tries, he eats, she takes, he uses, she sleeps. Y para forma negativa tampoco le vamos a agregar ninguna S y ES. She doesn't, porque ocupamos el auxiliar doesn't. She doesn't study. He doesn't play soccer. Daniel doesn't sleep in class. So, Jose doesn't get distracted. Entonces, así es como se trabaja el uso del does. Solo es para las afirmativas que usamos las reglas, las tres reglas que vimos. It's now a little clear. Okay, gracias. Yes, ¿está un poquito claro hoy, Christian? Yes. Sí, chévere, tengo una pregunta. Right, vamos a pasar a asistencia rapidito. Vamos a pasar a attendance and then okay, we go. Okay, okay, okay. So, sorry for this one. Okay, Ana Cecilia. Present. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz. Present. Christian Ernesto. Present. David Orlando Álvarez. Present. Eli Matut. Present, teacher. Guillermo Alejandro Maya. Present. Guillermo Antonio García. Present. Jaime Gustavo Díaz. Jaime? No, he's not. José Arnoldo. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Loida Abigail Robles. Oh, she's absent. Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present. Mauricio Enrique García. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Lardín. Present. William Alfredo Villera. Present. Okay, thank you, William. Okay, so we are going back to the class. You may ask questions right away. Haga su pregunta. Sí, estamos ready. Estamos activos. Acaba de mencionar usted que cuando estemos en el módulo 2, vamos a decir el profe William, cuando estábamos en el módulo 1. ¿Usted tomará el siguiente módulo o nos tocará con otro teacher? Pues no sé, es un misterio. La verdad es que no sé hasta este momento, no lo sé. Pues tendremos que esperar a ver si cambian o se mantiene el mismo teacher. Entonces, no tengo esa información a la mano en este momento. Agarre todo el curso, usted, hombre. Dice, no, no te le vamos a dar aliento para que aprenda más, hombre. No. O se arrepiente. Una de dos. Se arrepiente. Bueno, no quería decirlo. Ah, mentira. I'm just kidding. No, I don't know exactly. So, no sé cómo van a hacer la distribución para el siguiente. It's only a joke. Yeah, I know. Yeah, I know. Está bueno porque nos motiva. Yeah, that's good. Okay, guys. After working in these parts, we're going to go fast. Yo necesito dos estudiantes
que nos lean la información de sus compañeros, porque uno de los objetivos será preguntarles acerca de their daily routines. No sé si alguien anotó la información de qué los compañeros dijeron. Yeah. Okay. Could you do me that incredible favor to share this information, please? Bueno, mis compañeros, fue Mauricio Enríquez. Okay. Cristian y se me olvidó el nombre. Es que dentro de último, pero William. William. Sí, William. Cristian dice que, bueno, en inglés va, wake up at 4:30 a.m. He take a shower. He brush your teeth. Ahí van las terceras personas. He takes a shower. He brushes his teeth. He take a shower. Ajá. His teeth. Eso le escribí de él. De allí lo que yo escribí de mí va. I get up at 5 a.m. I take a shower. I eat breakfast. I go to my job. Y Mauricio Enríquez. Solo que en los horarios de Mauricio Enríquez sí no me recuerdo. Creo que me dijo a las 6 de la mañana. He takes a shower. He get up 6 a.m. He take a shower. Okay. No solamente hasta ahí lo pude copiar. Okay, very good. One applause for the information. So he took notes about his activity and also his classmates. That's great. And this information is very valuable. Any backup, we can chat in the WhatsApp. Cualquier cosa también podemos ocupar el chat de grupo para poder just clarify some information. Okay, muy bien. Next, siguiente volunteer. Next volunteer. Me, teacher. Brenda. Excellent. Yes. Excellent, Brenda. Okay. David drive the car for the job. He write report people management and customer attention and cashier. He had 3 years in your world. Yes. He has 3 years in your world. Years in his work. Así me dice usted. ¿Cómo en el chat? Yes. Yes, he has. In his work. Mm-hmm. Okay. And he visit the other place, for example, Sonsonate, Huachapan, and others. Ana Cecilia drive the car for your dog prepare report she has 1 year in his hotel. Sería her, para ella sería her y para él sería his, su de okay. Ella y su de él, his. And Ana Lilia, she is management. He has 5 years in your heart. Review the information and organization agent or people only. Okay. Excellent. Congratulations, Brenda, because she wrote very specific details in the group. So she took care about every single detail. So congratulations, Brenda, and the group, because they really took notes and they practiced new vocabulary, the most challenging. Great job. Excelente.
Applause, applause. Okay, applause. Next. Ah, yeah. O aplauso y medio. Close and half, right? Okay. Next, who's going to be the next? Me. Okay. Okay. Guillermo Antonio, he take a shower in the morning and brushes her teeth. He drives his car to the job and starts a work quickly. Starts his job. Él comienza su trabajo temprano rápido. O común. Rápido. Temprano. Fast. Okay. Early. Ajá, early, tendría que ser early. Early. Sí, para early. Decir, ajá, para decir temprano es early. Porque fast es, él hace el trabajo, pero rápido. Entonces. Early. Yes. Guillermo García. He clean his work area, order the product or merchandise. Okay, the merchandise, all right. Only he is a man, but pocas palabras. A few words. He's a few words man. It's a few words man. Su nombre de pocas palabras. Me. Okay, go ahead. Yes. En Ali Matute. ¿Quién dijo? Oh, I'm sorry. Continue, continue. No ha terminado. Ali Matute. He takes a shower in the morning and eat her breakfast at 7 o'clock. After he going to her job. Going to his job? His job. Yes. Prepare the route. Okay. Clean his truck. And he's going to many sites for Sonsonate, Aguachapán, San Salvador. Teacher, perdón. He visited many places, yes. Perdón, una pregunta. He visto que unos de mis compañeros mencionan la zona occidental. ¿Cómo se pronuncia zona occidental? The occidental zone. Acuérdense que es como cuando decimos the west. The West, the West Sun. West Sun. Gracias, teacher. All right. Se la voy a escribir acá. Se la voy a escribir acá. Sorry. No sé si lo pueden ver. Ya. Yeah. Yes. Okay, great. The word of the life required a big demand for him. Okay, it's very demanding. That's okay. Thank you so much. I really appreciate it. That is actually a great job. So, tenemos Western y tenemos Eastern. En este caso sería la otra zona. Cuando hablamos de la zona occidental, usamos Western y oriental usamos Eastern. Eastern sería oriental. ¿Y central? Central. Eli tiene una pregunta porque con refiriéndose al centro de la ciudad.
De downtown. Ah, sí. Downtown. No, no. Ajá, qué va. Down, sí, downtown me dijo. Hay varias maneras. Está downtown. Quiero ver. Downtown. Está city center. También city center, downtown. City center. Midtown too. Midtown. Yes. Okay. All right. Okay. Alguien más? Alguien más para cerrar esta práctica, to close this practice, because you know the production is very important. La producción es eficaz, it's really important. So just in the way that you practice more, that's better. Go ahead. Me. Okay. Who says me? Quiero ver. Me. Aquí tengo, ahí está, Ana Cecilia. Yeah. Es que como tengo las fotitos así, entonces tengo que buscar quién habló yo, quién fue. Okay. Good, Ana, you can start. They do create the reports. David, he does coordinate the people. He write reports and he's driving at the Susunate of Japan. Brenda driving in the Chalatenango. His organization people. And he data train people in the different topic. Okay. Okay, great. Yeah. Okay, thank you so much. One applause too. That was a great job too. Definitely, that's awesome. Okay, congratulations, because all of you were connected together to use new vocabulary. One of the goals is that at the end of the class, we have to learn something. It is like not possible that we finish a class without starting something. El reto es que al final de cada clase tendremos que haber aprendido algo. Entonces, la mayor forma para evaluar es saber si realmente hemos aprendido algo, how we learn something, did I learn something, etc. Muy bien, ask questions to confirm what your classmate do. Example, does Anthony ask for assistance every morning? What I want you to do is to ask a question. Quiero que escriba tres preguntas de la información que hemos estudiado. Por ejemplo, does Ana Cecilia drive to her job? Does Jose Arnoldo make reports? Does Eli drives in his job? So, va a crear tres preguntas. Quiero que cree tres preguntas related to the jobs that we have just listened right now. Y las vamos a escribir acá. We're going to take notes about it.
Let's see, and we have three specific questions. So, well, what questions would you like to add? For example, hemos hablado de reports, hemos hablado de payrolls, hemos hablado de inventories, hemos hablado acerca de, like, organizing people. So there are some specific questions that we can ask about the job. ¿Qué pregunta le gustaría compartir acá? Yes. Do you create the report? Do you write reports? Ok, vamos a ver. Si tuviera que hacer esta pregunta, ¿a quién de los compañeros le haría esta pregunta? En este caso, David. Ok, David. Yes, I do. So you write reports, ok. So, what information do you add in the reports? ¿Qué información agrega en el reporte? What information do you add in the report? I add a operation and financial operation, okay? If details, yes, about financial. Okay, excellent. Thank you, David. Great answer. Number two, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta podrían hacer? Does he wake up early? Okay, who would you like to ask this question? ¿A quién le haría esa pregunta? Christian. Okay, Christian. Sorry, repeat, please. Do you wake up early? Yes, I do. What time do you wake up? 4:30 a.m. 4:30 a.m. Wow, very early. No duerme usted. Casi no. 4:30 a.m. So that's impressive. You're ready. Y el que madruga. Dios le ayuda. Se duerme en el trabajo. So that's good, right? Thank you for the information. That's great. Duerme en el trabajo y trabaja en la casa. Ah, vaya. Esa es otra modalidad también. Hay gente que en la casa trabaja y en el trabajo anda bien tranquilo. Ok, that's good. Ok, ¿cuál sería la tercera pregunta? Me. Yes, yes, Mauricio. Does Guillermo Amaya take a shower in the morning? Ok, esa pregunta va específica. That's Guillermo. Yes, I do, but I don't put hair on my hair, so that's why I look like I have. Para todos mis compañeros, vas a decir. Ni él se la cree. Okay, so no me peiné, pero solo para ahora. O sea, sí se baña, pero no se echa gelatina, eso es. No me peino. Ah, no se peina, No, no es lo que ustedes piensan. So, yes, I do. He says that, right? Thank you. So, we have some questions that we can socialize, like, do you write a report? Does he wake up early? Como la pregunta que me hacían, si la tercera persona no va a llevar ese, cuando es pregunta, el verbo se pone en su forma natural. Wake up, shower, take a shower, take. Entonces, no tengo que agregarle nada más porque el does se convierte en auxiliar. Teacher, yes. Y en la primera pregunta, tendríamos que agregarle la S a write, al verbo. Donde dice, do you write? Exactly.
No, no. A la primera pregunta. Do you write reports? Do you write? No, recuerden de que los pronombres I, you, we, you y they, esos no se les agrega nada de eso, porque son plurales y primera y segunda persona. La regla de la S y ES es solo para las terceras personas en singular, como él, ella y ello. De ahí en las otras oraciones el verbo va normal. Ya vamos a ver otros ejemplos para poder fortalecer las ideas. Veamos este ejemplo. How to use yes, no questions, que era la pregunta que me hacían, teacher, y cuando es pregunta tenemos que agregarle algo. No, en este caso ya automáticamente ya está. Veamos este ejemplo. Does she ask for assistance? Entonces el verbo ask está normal porque estamos usando el auxiliar does. ¿Cómo puedo responder yes, she does o no, she doesn't? Es decir, que ella sí lo hace o ella no. O ella lo hace o no lo hace. Vamos a ver, le vamos a pedir a Zaira Martínez que nos lea las yes, no questions. Excellent. That was great. Thank you. And we're going to ask Marisol Betania que nos lea los short answers. Usted nos va a leer los short answers. ¿Cómo responder si alguien le pregunta de das, de ella, o de él, o de nosotros, etcétera? Okay. Short answer. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, yes. She does, no, she doesn't. Yes, it does, no, it doesn't. Exactly. Por ejemplo, does our company check the policies? Nuestra compañía revisa el reglamento. Yes, it does, no, it doesn't. Entonces, you can see here in the third person that we add does at the beginning and also the question mark. En este caso, el signo de interrogación que es bastante importante, the question mark and also the information there. Profe, yes. Profe, perdone, fíjese que hablando de los signos y de las signos de interrogación y de las tildes que van hasta en las contracciones, ¿verdad? Ajá. Yo estaba haciendo la tarea, como yo me retrasé en las tareas, ¿verdad? Uh-huh. Estaba haciendo unas tareas, pero donde ordené la pregunta siempre me quedaba mal, me quedó mal y estuve intentando, pero no sé por qué, si será mi teclado. Pero a la hora de contractar, quedaba bien distanciada la N con la T. Entonces, en esa tarea, yo le quería hacer la pregunta de eso, porque me quedaron mal las respuestas, aunque estaban bien formadas. Ajá. No le pusiste punto, al final, ¿cómo no? Quizás. ¿Cómo no? La cuestión que hoy que estoy viendo, la short answer, están bien juntas la N y la T y la comita. Ajá. Pero yo cuando le escribía ya siempre me quedaba un poco más separada y igual hacía el procedimiento de chief y la coma, pero igual siempre en los teclados hay dos tipos de apóstrofe. Un apóstrofe es el que se ocupa para acentos usualmente en portugués, si no me equivoco, que es el que tiene dos comillas arriba y el apóstrofe en medio. El que se tiene que usar para inglés es el que en el teclado aparece el signo de interrogación, un apóstrofe y una pleca invertida. Ese es el que tenés que usar, porque el otro no es correcto. Sí. Pues creo que my new teacher. El dato curioso del día. No es tan inútil en la vida. No, pero está bien porque yo quedé mal en esa tarea, pero sí, yo creo que era por esa cuestión, ¿va? Uh-huh. Porque incluso el teclado me lo cambiaron en español y me costó porque casi no venían.
Entonces creo que ahí también está, este, que hay unas teclas que como que están invertidas. Eso también puede pasar. Pero este, gracias por la aclaración. Entonces sí, yo creo que con esta clase de informática también. En la mañana platicábamos, Mauricio. De todo, aquí hay de todo, la verdad. Aquí que sí, gracias. Para ayudar. Gracias. Gracias, Karen. Okay. Así es, gracias, Karen, y por el servicio social ahí que nos ha colaborado. Es importante también eso, porque a veces cuando se pone el apóstrofe, el mismo teclado le genera doble espacio. Entonces ya el programa ya no lo reconoce. Entonces también hay que tener bastante cuidado con eso. Primero que hay que agregar la primera letra, en inglés mayúscula se le llama capital, como de capital, capital letter. Tiene que llevar la primera capital letter y al final tiene que llevar el period o el punto. Y igual, siempre los espacios, y si tiene dificultades que no se lo acepta, lo usa en forma, digamos, full form, que es que va de, en vez de decir she doesn't, no, she does not. He doesn't, no, he does not. It doesn't, it does not. También lo puede poner en full form y se lo va a citar. Ok, thanks. Yes. Ok, ahora estamos viendo que en los does, we can see here que cuando es pregunta, el verbo tiene que ir en su estado normal. No tiene que agregarle ni S ni nada porque es pregunta. Y el does hace la función de auxiliar. Veamos la regla. Le vamos a pedir a... Quiero ver... Brenda. Brenda Beatriz. Que nos lea la primera parte. Brenda, let me highlight with this color. Nos va a leer de acá. Until here. Léanos acá. Brenda. Okay, when the subject is he, she, or it, we add does at the beginning to make the affirmative sentence a question. Notice that the letter F at the end of the verb in the affirmative sentence, because it is in dear person, this person in the question, not. We don't use do or does in question that have the verb to be or modal verb, can, must, might, should, etc. Thank you so much, right? So, como hemos visto en la regla, when we use he, she, or it, vamos a usar does, ¿verdad? Al inicio de la pregunta. Es prácticamente lo que nos dice. Entonces, the affirmative sentence and questions. Notice that the letter S, también darnos cuenta que la letra S al final de cada verbo en la oración afirmativa, porque es tercera persona. Es decir, cuando le agregamos la S, es porque es tercera persona. He brushes, he cleans, she travels, he uses, he takes, he understands, he watches, he flies, he tries, he cries. Y nunca vamos a utilizar do y does con el verbo to be jamás en la vida. Jamás lo podemos usar porque son dos estructuras diferentes. Si yo quiero preguntar con el verbo to be, voy a preguntar con el verbo to be. Are you a student? Is she a doctor? Is he a dentist? Is he in his job? Is she in the teaching practicing? Is he studying for the test? En el caso, is he a nurse? Is he a politician? Entonces, usamos el verbo to be. Y tampoco vamos a utilizar do y does para los siguientes modal verbs. Se le llama como can, must, might, should. Estos más adelante los vamos a estudiar y también son como auxiliares, son verbos auxiliares. Entonces se le llaman modal verbs porque estos no necesitan ni S, ni ES, ni S. Así como está, así se usa. Por ejemplo, ¿qué significa can? ¿Alguien sabe qué significa can? Do you know the meaning about can?
Poder. Entonces, quiero decir, yo puedo inglés. I can speak English. Can. Pero yo quiero decir que Guillermo speak English. Yo digo, Guillermo can speak English. Entonces, aunque sea tercera persona, este modal verb no le tengo que agregar nada porque es verbo y es auxiliar a la vez. O sea que estos modal verbs, como lo dice la palabra, no necesitan agregarle nada. Son auxiliares ya de por sí. Ok, vamos con la siguiente parte. Le vamos a pedir a... Teacher, one question. Yes. ¿Hay alguna regla que nos diga cuándo usar el to be o cuándo usar el do o el das? ¿O esa opción personal? Recuerde de que el verbo to be tiene dos significados. Significa ser o significa estar. Entonces, cuando usted vaya a ocupar esa acción de ser o estar, usted siempre va a usar el verbo to be. Y el do y el das para lo demás, para todos los verbos. Es decir, el verbo to be lo usamos exclusivamente con el verbo to be, ser y estar. Yo soy un doctor. I am a doctor. Yo estoy en México. I am in Mexico. Ella está en Los Ángeles. She is in Los Ángeles. Entonces, el verbo to be es para ser y estar. Y para los demás verbos, sí podemos usar do o does. Siempre, thank you, teach. Ok, siempre que sea presente simple, right? So always that goes in simple present. Ok, vamos a ver, le quiero pedir a Mauricio Enrique que nos lea las oraciones. Examples of does equations. Does he like his shirt? Does he, sorry, does, creo que se does, pregunta. Does. Exactly. Does he drive to work? Does she like hamburgers? Where does Maria live in Mexico? Only. Okay. Notice there can be other words before do and does, such as question words like who, what, etc. A veces también agregamos las WH questions, que son preguntas como what, where, que significa dónde, which, que significa cuál. Por ejemplo, en esta última dice, where does Maria live in Mexico? Entonces vemos que se ha agregado where, que significa dónde, para hablar de nacionalidades. ¿Dónde y a dónde vive María en México? Entonces, where does Maria live in Mexico? Por ejemplo, ¿qué haces en la tarde? What do you do in the afternoon? Entonces, sure. Yes. La primera pregunta estará bien formulada porque no le dio sentido. Does he like his shirt? Exacto. Does he like his shirt? Vamos a borrar esto de acá. Buena observación. A ver. Ajá. Aquí necesitamos utilizar un possessive. Ajá, muy bien. Un aplauso al compañero ahí. Muy bien, excelente. Great job. Qué bárbaro. Está más despierto aquí que en el trabajo. No, pero está bien. Entonces hay que felicitarlo, pues sí. Ahí como decía en las caricaturas, un ascenso, ¿verdad? ¿Escuchado ustedes de un ascenso? ¿Cómo, alguien sabe cómo se dice? Es una palabra también que se ocupa bastante en el trabajo cuando alguien, when someone has an outstanding work, vamos a agregar una palabra nueva a su diccionario. Outstanding. Outstanding job. Outstanding, sobresaliente en el trabajo, algo así, ¿verdad? Ajá, outstanding job. Cuando alguien tiene un trabajo sobresaliente, sometimes people, they ask for a, like a raise. En inglés es como, es un raise, que significa un aumento. Vamos a ponerlo acá. To have a raise, to ask for a raise. Raise significa un aumento. A veces cuando le aumentan su salario,
pero no le aumentan trabajo, ¿verdad? No, es otra cosa. No es que raise a job, right? Así como, ¿se acuerdan de los tipos? ¿Se acuerdan las caricaturas donde llevaba el personaje, por ejemplo, los picapiedras, que llevaban del jefe, ¿cómo se llamaba el jefe? I don't remember. Y iba por Rajuela. Un raise. Ajá, Rajuela. Entonces iba a pedirle un aumento. Was asking for a raise because that was an outstanding job. Aunque no me acuerdo si era bien eficiente Pedro. A mí Eli me recuerda. Ah, vaya. No quiere decir el nombre. Pedro es eficiente, pero no lo es. Ok. Ay, qué barbaridad. Ok, muy bien. Aquí están tocando sentimientos ya en esta clase. Vamos con la siguiente parte. Let's go with this. We have some questions. And I will need the volunteer Omar Francisco that help us to read the questions. Quiero que nos ayude a leer las siguientes preguntas. Ok. What does Jenny want for breakfast? Does chicken usually fry? Why does your coat have the zipper? Does California have many beaches? Does watching TV make kids violent? Violent? When does she normally come home from work? Does Peter enter from the front door? Yes. Who does he think he is? Excellent. Thank you so much. You can see here the examples that I told you before. No necesariamente vamos a iniciar una oración con el does. A veces ocupamos las WH questions, que son las preguntas como qué, cómo, cuándo, por qué, dónde. Entonces, estos se les puede agregar para darle un sentido a la oración. Look at the example. What does Jenny want for breakfast? Yo quisiera preguntar, what does Marisol Betsania for breakfast? Entonces, ocupo la palabra what antes que does. La siguiente es, does chicken usually fly? Why does your coat have 10 zippers? Usamos why, que significa por qué. ¿Por qué tu saco, en este caso, tu abrigo tiene 10 zippers? Entonces usamos why al inicio para decir por qué. La siguiente, en este caso sería lo mismo. When, para referirnos a tiempo. ¿Cuándo ella normalmente viene a casa del trabajo? ¿Cuándo? When does she normally come home from work? Y la última, que significa who. Who es quién en inglés y se pronuncia who. Yo quiero preguntar, usted habla por teléfono y a veces pregunta, ¿y quién es? ¿O quién eres? Usted dice en inglés, who are you? Who are you? Who are you? ¿Quién eres? Yo les pregunto a ustedes, who are you? Ah, we are students. Ah, you are students. So, who are you? ¿Quién eres? Y aquí la pregunta es, who does he think he is? ¿Quién y él? ¿Quién se cree que es? No sé, suena bien. Es válida la pregunta. Ajá. Who does he think he is? ¿Quién se cree que es? Ok. Ahora podemos ver la estructura de las preguntas. Ok. Voy a pasar la siguiente a attendance. Just allow me one second. Thank you, guys. Dígame. Cuando hace la pregunta, el dos, puede ir al principio o en medio. El das. Das, si es para preguntas, siempre tiene que ir al inicio para preguntas. Siempre al inicio. Si va en medio, es una oración afirmativa. Ajá, pero para pregunta, usted siempre lo va a usar. Para pregunta común. Al inicio. Iría al inicio. Ajá. Si es una pregunta afirmativa, puede ir en medio.
No, no. O seguido de... Del WH question, como what, where, ajá, pero nunca puede ir en medio para pregunta. En oración afirmativa alguien dice, he does, is dead. Entonces, si usted se fija, incluso acá, always does his bed. Entonces, pero en este caso, esta es una oración afirmativa. Y vemos que does va en medio, pero es una oración afirmativa. No es pregunta. Okay. Y para pregunta, pues siempre va al inicio. Bien, vamos a pasar la asistencia. Second time. Ana Cecilia. Present. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Cristian. Se durmió. David Orlando Álvarez. Present. Elías Tzael Matut. Present. Guillermo present. Alejandro Amaya. Present. Guillermo Antonio García. Present. Jaime Gustavo no está. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Lloyd Abigail Robles, todavía no se incorporó. Marisol Betania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present. Mauricio Enrique García. Present. Mayra Veraliz Moreno. Mayra Veraliz. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Y William Alfredo Villeda. Present. Thank you. Okay, let's continue with the exercises. Vamos a pasar a la siguiente. We're going to ask Karen that help us to read the sentences. Nos puede ayudar Karen to read the statements. Okay. Create a question based on the answer. One, yes, he does. He fixes the AC on Friday. Two, yes, she does. She sends many emails to customers. Three, no, she doesn't. She cleans the first floor only. Four, yes, he does. Eric keeps track on the sales. Thank you so much, Karen. Well, as you can see here, what you had to do, guys, you had to create a question. Create a question. But in this case, they give you some details. So you had to create a question based on the answers. Entonces, usted va a crear esa pregunta que vaya relacionado con la respuesta. Ya nos da una pista. Yes, he does. He fixes the AC, que sería aire acondicionado, air conditioning, on Friday. Entonces, ¿cómo puedo formar la pregunta para que me dé esa respuesta? For this, I will give you some minutes to do it, to complete it, and then we socialize the answers. Y le vamos a pedir a Ana Lilian que sea la primera que nos ayude con el number one. Le vamos a dejar la tarea a Ana Lilian que nos ayude con la primera. Cuando ya la tenga, pues, you say, teacher, I'm ready. Okay? So, don't worry about it. Teacher, yes.
Puede ser tan sencillo así como does Marco fix the AC? Yes. Acuérdense que it's a simple, it's a simple question. Okay. Yeah. Okay. Finish? Aquí estoy. Ok, ya tiene el primero, ok. La primera me dijo usted, pero no sé si bien, porque eso de armar preguntas, respuestas y todo me cuesta, pero bueno. No worries. ¿Cómo me dijo que pronunciaba lo que le digo en español? Das. Dice, sería Das Carlos. Fix as condiciones. Does Carlos fix the AC? Así. Yes, he does. Lo puede escribir ahí en el chat. ¿Hola? Lo puede escribir en el chat. Yeah. Okay, si lo he escrito así, está correcto. The sentence is correct. Does Carlos fix the... ¿Está bien? Muy bien, super. Solamente hasta donde dice B. Porque después le puse a condicionar. Entonces no lleva toda la, solamente dos letras. Ah, no, no. Sí, en este caso, air conditioning. Y aquí solo le agrego un Friday, que no se lo puse. Pero así está bien la oración. So, sería Carlos arregla el aclimado, ¿verdad? Does Carlos fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Y la oración está correcta. Muy bien. So, Ana Lilian, congratulations. Ok, Ana Lilian, choose someone else. Elija alguien más. El que le caiga más bien ahí va a elegir, de seguro. Están bien. Elijo a todos. A todos. Ok. Okay. A Guillermo Antonio. Guillermo, the number two. Guillermo Antonio. Okay, Guillermo. Guillermo Antonio.
Sí, es que no tenía. ¿Guillermo? ¿Cómo sería la dos, Guillermo Antonio? Si la respuesta es yes, she does, she sends many emails to customers. Enfóquese en el verbo. ¿Necesita una ayudada? ¿Una ayudadita? Sí, yo creo. Ok, ¿cómo sería la dos, chicos? ¿Quién ayuda? Does she send a lot of mail to Vince? Does Mary send? Does she send many emails to customers? Yes, she does. Okay, y entonces la respuesta es yes, she does. Muy bien. La tercera, ¿cómo sería la tercera? Does she clean the first floor only? No, she doesn't. Does she clean the first floor? Only. Okay, entonces decimos, does she clean the first floor only? Bueno, en ese caso sería, no, she doesn't. Muy bien. Y la número cuatro, yes. Sorry, I have a question about the second statement. Question. Yes. No tendría que ser, ay, pero, es que tenía una S, ya no la tienes, olvídalo. Eso ya no miro, olvídalo. Okay, don't worry. Creo que aquí hay que agregar las capital letters. Bien. Bien controlado lo tiene, Tich. Okay, number four. ¿Cómo sería la número cuatro? Does Eric keep track on the cell? Who does the follow-up of orders? Does he keep tracks? Does he keep tracks on sales? Does he keep tracks on sales? Yes, he does. Eric keeps tracks on sales. Entonces, ahora hemos podido completar lo que es la oración utilizando una estructura ya un poquito más confident. Y vamos con la siguiente, que es un poquito más práctico. Fill in the blanks with do or does. Acá usted solo me va a decir si es do o does para hacer la pregunta. Do. Do. Number two. Número dos. Does. Does. Do. Tercera. Third. Do. Four. Do. Does. Do. Does. 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 Porque es mother y es tercera persona. La cinco, five. Does. Six. Does. Does your teacher. Do. Does your teachers. Porque estamos hablando de teachers, que es plural. De muchos. Ajá, exacto. Does teachers. We do. Yeah. Do your teachers, o sea, sus maestros, porque es plural. And the number seven. Does. Do. Do también porque son chicos. Do. Ajá. Son los chicos. Son chicos. Niño se dice child. Para singular, es child y para plural es children. Cuando usted vean la palabra children, automáticamente esto se le llama es un plural irregular porque este no necesita S. Yo digo books. Le agrego eso porque es plural, pero este children significa niños en plural. Muy bien, chicos, excelente. Ya como un pequeño homework,
¿verdad? Como pequeño homework, era más que todo la práctica que estamos haciendo, así que you have understood pretty good the topic. It's actually a very important time. Creo que hemos comprendido muy bien el contenido, but I would like to ask you, preguntarles, ¿hay alguna duda hasta el momento? Do you have any question about the content? No. Everything okay? So no questions related to the information or something about the class? No questions? No questions. Okay, no questions. That's actually great. So I'm going to pass the attendance list. And then we say, I'm going to give some information before. So let me see the last time, because we asked three times the attendance list. Ana Cecilia. Ana Cecilia Martinez. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Present. Kristen Ernesto. Present. David Arlando Álvarez. Present. Elías Zael Matut. Present. Guillermo Alejandro Amaya. Present. Guillermo Antonio García. Present. Well, Jaime. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya Rodríguez. Present. Loida Abigail Robles. Loida. No, it's not. Marisol Betania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivas. Rivera, present. Rivera, sorry. Mauricio Enrique García. Mauricio García. Tampoco. Present. Ok. Mayra Veraliz Moreno. Mayra Veraliz. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Larín. Present. Y William Alfredo Villera. Present. Okay, thank you guys for being here in the class. Es un gusto. Descansen, aprovechen su jornada. Hoy tenemos una persona que nos va a acompañar este día, José Arnoldo. Se nos acompaña en este lapso de tiempo que quedamos, así que for the rest, thank you so much, guys. I hope to see you tomorrow. Have a beautiful night, everybody. Thank you, teacher. Excellent. Thank you. Good night. Goodbye. Good night. Good night. I see you tomorrow. See you tomorrow. Bye, everybody. Bye-bye. Okay, Arnoldo. José Arnoldo. Ready? Estamos ready? Ready, okay. Oh, José Arnoldo, let's start. Well, I see, okay, much better. Well, good evening, José Arnoldo. Congratulations, because your performance in the class, it's been awesome. You participate in the class, you are always active, you use English expressions, you explain, you try to explain in English. So that's a very excellent participation in the class. So in my case, I'm very pleased to have you here in the class, because actually you are like working so hard in the process. So I would like to ask you, so you can say maybe in English or in Spanish, if you have some difficulties to say it in English, you can say in Spanish, how do you feel? ¿Cómo se ha sentido en las clases? So tell me about your experience in the class today, because it's like a, it's good. Tener buenos estudiantes que siempre tengan esa motivación y esa dedicación para poder aprender inglés, y créanme que sus compañeros han visto el esfuerzo. Cuéntenos. ¿Cómo se ha sentido? In the beginning, I think that this process, I think that many passing easy
but I have, I think that I can, but in the process, I learn, but I have a many holes that I need to fill. I have a problem. I know that I can read, I can listen and understand, but my big problem is with eye construction. Make a sentence and speak. This is the most important thing that I know that this is my problem. De hecho, por eso es que he perdido la oportunidad de trabajar en un call center para inglés, porque realmente, como le explicó en inglés, yo puedo leer, yo leo y entiendo perfectamente lo que estoy leyendo. Trato de escuchar bastante y tratar de ir aprendiendo vocabulario, pero a la hora de construir palabras, como que es la parte que más me cuesta. Yo siento de que si se me permite y si el programa continúa, yo quiero llegar hasta el punto de la prueba TOEFL. Entonces, porque ese es el propósito que yo tengo ahorita. ¿De TOEIC? Ahora, ¿la prueba TOEIC? TOEFL. Ok. En algún momento la hice y no sé si porque mi inglés estaba más fluido, porque tenía más fresco el inglés, saqué 70, pero, o sea, yo necesito como llegar por lo menos a 90. Yo no sé si algún día voy a terminar de aprender el idioma al 100%, pero yo me conformaría con un 90, hablarlo, entenderlo, estructurarlo, porque viendo mi gramática, tengo buena gramática, puedo escribirlo muy bien, pero el problema más grande es construir. Entonces, no sé qué consejo me podría dar para poder enfocarme más en lograr el objetivo, que es hablarlo. Porque de nada me sirve que lo entienda y lo pueda leer y escribir si no lo puedo, si de mi boca no puedo expresar bien las ideas. Ok, thank you so much. Yeah, y sí hemos visto bastante improvement in the process to practice English. And as we know, first of all, we know that English is a process. So es un proceso. Y al mismo tiempo siempre lo he dicho que el inglés, English is very demanding. El inglés es demandante. Si uno deja de practicar, as we say, se nos olvidan muchas cosas y nos pasa factura el tiempo. Es decir, a medida que usted está interactuando más con el idioma, usted tiene la capacidad de reconocer mucho del idioma, lo entiende donde sea, lo lee, lo escucha y todo, es porque es un proceso continuo. Pero cuando uno se desconecta, pues como usted dice, que ya había hecho la preparación del TOEIC antes y a este tiempo ha perdido un gran porcentaje de práctica. Y eso es bastante visible, no solo en inglés, sino en cualquier otro idioma que alguien deje de practicar. Ahora bien, lo que está haciendo es nuevamente reactivate the language. Está reactivando el idioma y está like coming back. You are being bombarded about vocabulary, expressions, and everything. Todo lo que usted venga, todo lo que veamos en clase, todo el contenido, usted lo va absorbiendo. And you are practice, you socialize the context, the vocabulary, you practice, you think in English, you go with that one. ¿Qué podemos hacer para poder mejorar? Bueno, veo que su desempeño ha sido muy bueno y sí lo he visto bastante en clases y se nota realmente que usted quiere aprender. Y entonces, creo que ese es el primer paso, el tener esa motivación para poder aprender. Bueno, yo he tenido muchos alumnos que han terminado y pues ahora tienen niveles de inglés muy buenos. Yo digo, wow, they have a great English level. Es importante enfocarnos en las skills. ¿Cómo puede hacer eso? Primero, si usted tiene acceso a escuchar música constantemente, a veces podemos escuchar algunas canciones en inglés, el listening nos ayuda muchísimo. Hay personas que buscan la letra de lyric y comienzan, me gusta esta canción, entonces porque es mi hobby y me quedó unos mis 5 minutos, 5 minutos me quedaron para escuchar esa canción y yo quiero y la busco la letra en internet y entonces voy sacando la palabrita. A través de palabras usted va adquiriendo más vocabulario.
yo conozco alumnos que tienen un nivel muy bueno, avanzado, pero me dicen, teacher, quiero hablar más fluido, ¿qué puedo hacer? Mi consejo es el siguiente. Para que usted hable más fluido, tiene que tener más vocabulario. Mientras usted tiene menos vocabulario, es menos fluido. Ejemplo, yo quiero decir que la calle está muy amplia y podemos pasar. So the street is very wide, so we can cross. Para poder decir esa oración, yo utilicé la palabra wide. Antes no sabía qué significaba ancho. Entonces, a medida que vamos adquiriendo más palabras, nuestro vocabulario se enriquece más. Entonces, mi consejo en ese sentido es que vaya adquiriendo palabras, puede buscar incluso un libro en inglés y eso le va a elevar el nivel de inglés a un nivel extraordinario. Un libro básico de inglés, donde usted va viendo palabras que usted no conoce y va sacando una lista. You have a list, por ejemplo, acá. Just give me a second. Por acá había sacado yo. Estaba buscando archivos antiguos. Y entonces aquí había anotado, bueno, no sé si se ve. Aquí hay unos papers, aquí hay unas palabras. Por ejemplo, duct tape, roller, soldering iron, bit brace, broom, work, screw, crewer. Entonces, estas palabras, por ejemplo, yo decía, bueno, es que no las puedo. Entonces las sacaba en aparte. Y de ahí comenzaba a memorizar las palabras. Y ya esta página me sirvió para aprender palabras nuevas. Y entonces mi vocabulario se fue ampliando más. Igual con otras páginas que tengo acá, otros ejercicios. Entonces usted va tomando como su lista de palabras que puede adquirir, más vocabulario, más el listening. Y hay aplicaciones que no le puedo mencionar los nombres, pero hay varias aplicaciones que usted puede buscar en el store que le van a servir a poder fortalecer el idioma. Eso abonado a nuestras clases, que todos los días pues su participación es bastante importante y que veo que le estamos sacando mucho provecho. Entonces, les puede servir bastante. Y un consejo, y se lo digo con propiedad. Mientras usted estudia todos los días o mientras usted estudia más, el tiempo de preparación se acorta. Alguien, mientras menos estudie, va a tomar más tiempo para aprender. Es de ley. Mientras usted menos estudia, menos va a aprender. Hay alumnos que incluso han pasado 2 años estudiando y nada. Pero no es porque no tengan la capacidad, sino que porque no le ponen dedicación. En su caso, considero que usted va a aprender súper rápido porque es bastante fluido. Hay varias expresiones que usted las dice libremente y pues suenan muy bien. Y sus compañeros pueden recalcar, you know, hey, Jose, I know that he's great in English, so he can communicate some ideas, so he's really great. Entonces, no sé, ¿ha tenido alguna dificultad con algún contenido? O creo que está bien, o porque los temas que ha visto son fáciles para usted. Por el momento, al contrario, lo que me resulta fácil, easy, es recordar, remember, the I learn only myself. Yo aprendí yo mismo. By myself, I learned by myself. Learn by myself. Quizás I have a cualidad, tengo una cualidad. I like the English. I found from a program that have a many songs in English, and I am. Okay. Yo hago lo que usted dice. Trato de escuchar las canciones y voy por la lírica. Ah, eso es bueno. Eso es, ayuda muchísimo. That helps. Ayuda mucho. Yo trato de... He hecho anotar. Yes. So
he left. So, Jose, well, he... Sorry? Yes, it's right there. Okay, perfect. Yes, tell me. I have a problem. I have an accident. Don't worry, don't worry. No se preocupe. Yo trato de tener la lírica y si hay algo que no entiendo, lo voy estudiando. De hecho, my daughter helped me with this. And she's a very... smart? Very smart. Some words. Okay. We learn together. Oh, that's beautiful. And I try to teach to her. Awesome. That's beautiful. That's great. Congratulations, because you work together and that is the process, right? Entonces, qué bueno, me alegra que pues esté trabajando en conjunto y felicitarlo también por el desempeño que ha tenido en sus clases. Así que, bueno, yo creo que también le ayuda muchísimo a sus compañeros el hecho de que usted está ahí pendiente, participando. Así que agradecerle de verdad por eso y motivarlo también a que siga en este proceso de inglés. Y cualquier duda que tenga, pues ahí estamos también para poder asistirle. Y me alegra que por lo menos en esta sesión, por el momento, todo va bien sin ninguna duda. Oh, it's okay. Thank you so much. It's okay. It's a pleasure. Así que muchas gracias. Thank you for being here in this meeting. So, have a beautiful night. Rest and get ready for tomorrow's class, all right? Keep it up, working smart and practice English. Have a nice day. A nice night. A nice night, of course. You too. Thank you so much. Have a great time. Bye-bye.